Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista estamos en un lugar muy especial y de hecho estamos también con una persona muy especial y vamos a romper aquí cualquier tipo de estigma porque, si ustedes pueden notar, es la primera entrevista que hacemos para ustedes y para que conozcan más sobre todos los talentos que tiene nuestro departamento de Chalatenango. Así es que estamos acá con alguien muy especial. Agradecemos muchísimo el hecho que nos tomara en cuenta también para poderlo entrevistar y vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria y la forma también en cómo ha llevado a esa inspiración y desde luego para que ustedes también puedan en un momento determinado comunicarse. Y bueno, ya no le doy más largas, ya que vamos a comenzar con esta entrevista porque me emociona tanto, yo sé que a ustedes también. Así es que primero comencemos con el nombre y luego mencionar cuál o por qué nace esta inspiración de la música, por qué el instrumento, cómo se llama el instrumento y toda aquella trayectoria que hasta el momento ha hecho que tengamos hasta este momento toda esta capacidad, toda esta habilidad, este intelecto. Es increíble realmente, yo reconozco cuando alguien se va formando poco a poco. Sí, muchas gracias a ustedes, agradecerles la oportunidad que están dando a mí y a otras personas también con el arte y emprendimientos. Sí, mi nombre es Óscar Armando Martínez Alas y sí, me dedico a la música. ¿A la música específicamente? ¿Toca el instrumento llamado? Sí, este es un saxofón. Toco varios, pero siempre tiene el favorito uno. Entonces, quizás con el que me distingo o con el que transmito más es con el saxofón. Es con el saxofón. De hecho, para poder interpretar una canción o algo que a usted le inspire hacerlo, ¿cómo escucha, luego lo interpreta o busca la letra? ¿Cómo hace para generar todo este arte? Sí, la música se necesita preparación, claro. Ya vengo yo desde poco ya ratos estudiando el instrumento y la música. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de prepararme profesionalmente con solfeo, canto, entre otros rubros que tiene la música. Entonces, mi repertorio de música, en algunas ocasiones las escribo yo y en otras, depende del grado de dificultad, busco otras personas más profesionales, como entre colegas. Pero la mayoría de mi repertorio yo lo asigno. Y yo si escucho una canción, yo la descargo y la escribo y la paso a partitura para poderla interpretar y dársela al público en cada vez que ando en los eventos. Ay, estamos escuchando acá que anda en los eventos. Y más adelante vamos a hablar sobre los servicios también que se pueden en su momento pues determinado, ya que ustedes pueden comunicarse, contactar. Pero algo bien importante, ¿cómo nace toda esta inspiración? ¿Desde qué edad? ¿Alguien en especial que motivó? Quizás diría yo que mi caso es un poco especial, porque dentro de mi familia no hay artistas, llámese dibujantes o músicos. Lamentablemente no tengo esa raíz o esos rasgos. Mi curiosidad de la música nace a los 7 años. Allá en el pueblo de San Luis del Carmen, donde me crié, porque originalmente soy de San Salvador, Santa Tecla, La Libertad. Allá nací yo y por azares de la vida vinimos acá, porque la familia de mi mamá es de esta zona. Entonces acá crecí y en ese entonces se dieron muchas oportunidades como participar en la escuela, en la banda, en otros proyectos de alcaldías donde habían escuelitas de música, y entonces yo me fui metiendo en esa parte, despertando mi curiosidad, y hasta llegar al grado de luego ir a San Salvador, buscar personas que ya
están experimentadas profesionalmente y solicitarles ayuda para un par de, digamos, clases personales e irme preparando. Y hasta la fecha lo sigo haciendo porque ya digamos que ya conozco lo que es un poco de la música y el instrumento, pero igual la preparación todavía sigue, es infinita. Entonces empezó a esa edad, a los 7 años. Bastante joven, de hecho, y lo importante es la preparación, que no descuida en ningún momento, que cada vez es una práctica, cada vez que siente, me imagino, la intensidad de proyectar todo aquel sentimiento a través de la música, y es algo bien motivador. En todo este trayecto, a lo largo pues, de todos estos años, ¿cuál ha sido la mayor inspiración para continuar siempre apostándole a la música? Puedo quizás mencionar varias razones. Por ejemplo, una es el apoyo de mi madre. Mi mamá siempre le gusta la música, incluso parte de mi familia, a pesar que no tengo rasgo de mi familia que sean artistas ni músicos, pero el apoyo de ella me motivó a seguir estudiando y hasta la fecha todavía. Entonces creo que esa motivación que nace de ahí, de la familia, y luego las oportunidades que se dieron en ese momento para poder estudiar música, creo que me motivó y hasta la fecha lo sigo practicando. Y es interesante cómo ver que también la familia apoye, sí. Que muy probablemente la historia y la trayectoria de la familia no hay artistas en el rubro, pero que apoyen es algo muy importante y muy vital también para cada uno pues, de los que tienen aquellas metas, inspiraciones y proyectos. Pensando en proyectos a corto, mediano, largo plazo, ¿cómo se ve el artista de esta música, el saxofón? Mire, realmente a mí es algo que me encanta escucharlo y es algo tan motivador y relajante, pero ¿cómo son aquellos proyectos? ¿Cómo se visualiza? Sí, tengo proyectos a futuros. Probablemente creo que el más cercano sería poner un estudio de grabación para poder hacer música original. Arreglos especiales para saxofón, porque sí, yo admiro mucho a músicos internacionales que ejecutan instrumentos como saxofón. Quizás podría mencionarles algunos como Paquito Rivera, Arturo Sandoval, y músicos profesionales que son ejecutantes y escriben su propia música original. Y entonces esa motivación la he tenido yo de tener un lugar de grabación y escribir y todo lo que me inspira a escribirlo y ejecutarlo en el saxofón. Qué bueno, que de hecho podemos a futuro, pues ya tenemos ahí la idea de con quién podemos contactar, con quién nos vamos a comunicar para poder también. Y es algo tan importante que desde pequeños, bueno, hay alguien joven que quiere comenzar o inclusive una persona adulta que quiera entrar a esto de la música, lo puede hacer y yo no dudo que usted es la persona experta para poderle inducir a esa temática de la música. Algo también importante, ¿ha existido algo en la etapa de su vida que haya dicho, de esto tengo que aprender para poder mejorar? Sí, creería que yo, como todo ser humano, creo que en alguna etapa de nuestras vidas hay momentos donde quizás en lugar de avanzar decidimos dar pasos atrás. Sí, quizás lo más difícil que se me ha dado a mí quizás es tratar la manera de terminar mi carrera profesional, debido a que hago múltiples cosas, digamos, trabajo, estudio, hay que estar pendiente con los eventos, porque orgullosamente puedo decir que a través de la música he podido obtener algunos logros como terminar mi carrera profesional en la universidad, 100% de la música, y entre otras cosas. Entonces, a veces creo que hubieron momentos súper difíciles de que pensé en tirar la toalla como cualquier ser humano, pero como le digo, la motivación de la familia, amigos, otras personas particulares y ver
testimonio de otras personas que tal vez tienen dificultades físicas y logran cumplir sus metas, eso me motivó a seguir y gracias a Dios pues ya di un paso más y voy por los próximos. ¡Ey, qué bueno! Buenísimo realmente, porque a veces uno encuentra algo en la vida que dice hasta acá, pero ese aprendizaje lleva a que nosotros realmente tomemos el rumbo correcto y replanteemos cuál es realmente la meta. Y de verdad lo felicito, pues hay algo tan motivador, y ese consejo pues nos queda para todos. Siempre hay que visualizar el objetivo, lo que nosotros queremos. Por ahí mencionaba usted que admira a ciertos músicos. ¿Hay alguien más en que podamos decir es admirable las acciones, o aparte de la música, alguna otra actividad que esta persona realiza? Sí, creo que principalmente estaría mi madre. Ella siempre ha estado al pie, que a la par de nosotros. Somos tres, yo soy el mayor. Entonces ella ha estado ahí, pendiente. Si tenemos alguna dificultad, ella hace la manera imposible de ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y sí, ella es la persona que creo que admiro al 100%, porque su paciencia, su esfuerzo, su manera de dar la motivación a otras personas, incluso a nosotros, aunque tal vez ella no la esté pasando muy bien, pero da los motivos para que nosotros no caigamos. Entonces ella es la que admiro más. Bueno, un saludo para el madre tan especial, porque de hecho sí, inspiran y están siempre pendientes de uno en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Hay algo también importante de mencionar. ¿Con qué palabra se autodefine? Creo que la diría que dos: motivación y sacrificio. Motivación porque siempre he buscado la manera de sacar un poquito de motivación para hacer todo. Y el sacrificio porque muchas veces en la cuestión de culminar mi carrera he sacrificado tal vez quizás paseos o momentos tal vez con la familia, o a veces la familia está disfrutando y uno haciendo lo que es su responsabilidad. Entonces creo que esas dos palabras me distinguen un poco, porque creo que las tomé muy en cuenta y tuve resultados positivos. Así es, de hecho sí, cada uno tenemos como la descripción personal, y repito, hasta dónde nosotros pues queremos llegar. ¿Algo o algún consejo para aquellos que están apostándole al arte, a la cultura, al deporte, a lo que les inspira, que les motiva, para que no caigan en el error de decir hasta aquí llegué, o por A o B motivo dicen ya no puedo más? Pero siempre, siempre hay que aconsejar a aquellas personas que van iniciando en todo este camino. Sí, yo he tratado la manera de ver cómo las personas que ya lograron un éxito, desde dónde empezaron. Entonces yo tomo esa parte y digo, si ellos pudieron, porque yo no poder hacerlo. Entonces quizás yo les diría que paciencia, y que siempre, siempre busquen la manera o la ayuda para poder salir adelante con su arte o con lo que ellos les inspire, ya que en el tema de la música, bueno, aquí en nuestro país, lamentablemente es bien difícil. Entonces, sí, yo les invitaría que busquen la ayuda y se preparen. Busquen la manera de prepararse profesionalmente, porque siempre es de mantener en la mente que hay competencia. Y eso, al pensar que hay competencia, eso lo motiva a uno a prepararse cada día más. No pensar en que hay que ganarle a tal persona, no que para que las personas reciban lo profesional de uno. Excelente, bueno, entonces sí hay que tomar en cuenta estos consejos. Hay algo más que agregar y muy importante. Usted, a través de la música que proyecta, sentimientos, emociones, para mí es relax time cuando escucho con este instrumento, pero sí hay algo muy especial.
Si alguien quiere comunicarse, contactarse, porque quiere celebrar algo especial, quiere animar en una actividad especial, cualquier tipo de evento, ya sea de algo privado o inclusive instituciones públicas o de carácter muy personal, ¿cómo podemos hacer para poder escuchar, contactarse, comunicarse y tener toda la información necesaria? Sí, yo a cada momento y todos los días subo publicidad sobre cómo, de qué manera me pueden contactar, los servicios que ofrezco con mi saxofón. Entonces, yo en Facebook aparezco como Oscar Armando Martínez Alas. No está fácil de ubicarme porque estoy con una foto y tengo el saxofón. Entonces, es fácil de ubicarme. En Instagram estoy como Armando Martínez 72, igual, lo mismo. Y sí, en las dos plataformas yo subo publicidad y pongo los números de teléfono y todos los servicios de música que ofrezco con el saxofón. Ok, ya escucharon todos los servicios de música con el saxofón. De hecho, pues al entrar a las redes sociales, ya vamos a dejar ahí los enlaces para que ustedes puedan buscarlo. Si usted está viendo este video, por favor, vaya inmediatamente a buscar. Ahí en los enlaces está en Facebook y en Instagram. Pero ¿cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar? Sí, mi número de teléfono es 7476-9594. Ok, ahí lo dejamos en pantalla y también dentro del enlace para que ustedes se puedan comunicar y de verdad, increíblemente, usted puede escucharlo mejor. Quizás me voy a atrever a hacer algo bien, bien diferente. Una pequeña tonada en sí, este momento. Claro, claro. Vamos a ver qué se me viene a la mente. Wow, hermoso, hermoso realmente. Así es que cambiemos la perspectiva, busquemos otras alternativas de poder regalar también algo especial hoy en Navidad. Imagínese usted con su familia compartiendo, escuchando este tipo de música. Y bueno, la imaginación y la creatividad es lo más importante, pero por favor, no olvide buscarlo en las redes sociales. Vamos a decir otra vez el nombre para que por favor usted comparta, dé like, inclusive para los que están en el exterior y que nos están viendo, usted puede regalar desde el exterior también. O inclusive si usted quiere, mire, grábeme el disco, grábeme lo que sea, se lo podemos enviar a través de cualquier medio, ¿verdad? Sí, como lo mencioné anteriormente, me pueden buscar como Oscar Armando Martínez Ala en Facebook y en Instagram Armando Martínez. Excelente. ¿Algo más que nos falte agregar? Pues me resta decirles, agradecerles por la oportunidad que me están brindando y esto me motiva también a seguir avanzando porque hay personas que se interesan en el arte y eso es de apreciar. Excelente, así que agradecemos también su espacio, el tiempo y estamos acá en el Cine Teatro Callahuanca, que también pues perfectamente usted puede hacer algún tipo de reserva, venirse acá y escuchar y apreciar el arte y la música. Así es que agradecemos nuevamente, por favor no olvide compartir estos videos, suscribirse al canal, dejar su comentario y activar la campana para las notificaciones. Y nos vemos en otra próxima entrevista y saludos especiales a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.